amigos de Amor por el Voleibol, hoy tengo la enorme alegría y el honor de conversar con un jugador extraordinario, un jugador cubano, que cuando uno lo veía jugar, uno decía, ¿cómo saltaba tanto? Es como una locura. La verdad que para mí es una alegría enorme estar hoy día con Leonel Marshall, que hoy día está en Italia. ¿Cómo estás, Leonel? Mucho, mucho gusto. Sí, hola, hola, mucho, mucho gusto, Alfredo, y gracias por la invitación a tu programa. Estoy muy bien, todavía, no obstante la edad, sigo jugando profesionalmente. Ya este año, a inicios de año, pensaba retirarme, pero bueno, recibí una oferta de una sociedad que confió en mí y creyó en un proyecto que, no obstante la edad que tengo, con mi experiencia creyó que podía ayudar al equipo a ganar el campeonato y gracias a Dios se dio y bueno, quieren que me quede otro año más y vamos a ver, Genial, estamos en eso. buenísimo. Bueno, hoy día el voleibol, a diferencia de tiempos pasados, los jugadores hoy día pueden jugar pasado los 30, 35, 40. Hoy día es más posible por tecnología médica, tecnología zapatilla, muchas otras cosas. Antes un jugador de 30 años ya era considerado viejo. Entonces, qué bueno, me alegro mucho por ti. Oye, quería comenzar esta conversación preguntándote, ¿tú por qué y cuándo empezaste a jugar voleibol cuando eras pequeño en Cuba? Bueno, yo empecé cuando tenía más o menos unos 13, 14 años, pero no fue por un impulso de mis padres, ¿no? Sino porque entré a una escuela deportiva en béisbol y caminando por un terreno de vóley me impresionó oír ese sonido de las pelotas, ¿no? Cuando remataban los jugadores. Y como me afectó mucho ver que ellos saltaban cerca de la red y no se enredaban. Eso me dio mucha curiosidad. Y se acercó a mí un entrenador y me preguntó que si estaba interesado, ¿no? Porque a esa edad los entrenadores siempre llaman a los jóvenes para ver si quieren cambiar de Claro. una disciplina a otra. Y me dijo, si te gusta, puedes venir a probar. Y bueno, eso fue lo que hice. Y bueno, al cabo del tiempo, al otro día me preguntó mi nombre y ya cuando supo quién era mi padre, me dijo, tú tienes los genes para ser voleibolista, ¿no? Deberías dejar el béisbol. Y eso fue todo una lucha porque los entrenadores de béisbol tampoco querían que me fuera del béisbol porque tenían un poco de perspectiva y bueno, decidí por el voleibol y gracias a Dios seguí las formas de mi padre y de mi madre. Exacto. Bueno, nosotros conversábamos fuera de cámara en el fondo de que el trabajo que estoy haciendo yo, obviamente con la ayuda de mucha gente que me sigue y que después de un tiempo seguimos en relación, es también poder ver que tu padre fue un gran jugador de voleibol cubano, que jugó Juegos Olímpicos, que estuvo a muy alto nivel y que en el fondo antiguamente no había mucha información ni de dónde sacar las imágenes. Entonces, para mí también es una alegría. Y tú puedes ver cosas también del voleibol cubano de los 70, los 60, qué sé yo, que aparecen de pronto y que gente manda fotos. Así que también para mí es una alegría poder compartir esa información y honrar a tanta gente que jugó hace tanto tiempo. Hoy día, gracias a la tecnología, estamos hablando y podemos compartir nuestras vivencias del voleibol. Oye, Leonel, quería un poco también seguir en esta conversa contigo. Cuando tú empezaste a jugar, ¿cómo fue para ti esto de cambiar el béisbol, que es un deporte totalmente distinto al voleibol, y entrar a la cancha, entrenar, a ver jugadores más grandes? ¿Cómo fue para ti esa experiencia en los inicios? No, fue una transición bastante tranquila porque yo, sabes que el béisbol en Cuba es el deporte nacional, pero el vóley es el segundo deporte más practicado en Cuba y más seguido. Entonces, como ya yo tenía en casa la experiencia de mis padres, ¿no? Ellos me daban muchos consejos, siempre sin darme un poco de presión, sin empujarme a hacer nada. O sea, fue una transición muy tranquila. Yo hice toda mi carrera cayéndome, teniendo derrotas, victorias, y ellos siempre me dieron un apoyo moral, ¿sabes? Sin sentirme en ningún momento privilegiado por haber tenido un apellido importante en esos años. Y eso fue una de las cosas que más agradezco a mis padres, porque me dieron la posibilidad de crecer yo solo en el vóley, sin la ayuda de nadie, sino de mí mismo, de los entrenadores que me daban consejos para ser mejor jugador y con la tranquilidad que me daban mis padres, que cuando llegaba a casa no,
no me juzgaban, ¿no? Sino siempre me daban una actitud positiva, no obstante hubieran algunas derrotas o un partido mal hecho, siempre estuvieron muy positivos conmigo. Exacto. Oye, y cuando tú comenzaste a Y jugar, eso me ayudó mucho, es decir, sí, seguro. No, si quería preguntarte. eso me ayudó mucho porque ¿sabes? La tranquilidad que te dan los padres a la hora de empezar tu carrera casi no profesional, pero en una disciplina en Cuba que era muy importante, que había muchos jugadores buenos desde temprana edad. El apoyo de los padres es un elemento muy importante para crecer en una manera muy tranquila, sin quemar etapas y saber dónde uno está, sin creerse nada por ser el hijo de un jugador importante. Exacto. Eso quería preguntarte, Leonel. Cuando tú comenzaste a jugar en Cuba, ya había muchas estrellas legendarias del voleibol cubano. Tú, además de tu papá, ¿tenías algún jugador a quien tú admirabas o querías jugar como él? ¿Querías aprender o para ti fue un aprendizaje normal? Porque en el fondo tú pudiste jugar en unas selecciones cubanas con mega estrellas, campeones de la Copa del Mundo, campeones americanos. ¿Cómo fue para ti eso de entrar a este mundo de leyenda del voleibol? No, fue una grandísima emoción, porque yo llegué muy joven, estuve muy pocos años en el equipo nacional, porque bueno, después tomé la decisión de seguir jugando profesionalmente. Entré a la selección nacional con 17 años y salí con 20, 21 años. Tuve la posibilidad, bueno, de jugar una Olimpiada, porque gracias a Dios ese gran sueño lo cumplí, porque es el sueño que pienso debe tener cada atleta. Para culminar su carrera, al menos ir a una Olimpiada. Y recuerdo lo que me decías tú de un jugador, aparte de mi padre, hay muchos, porque es una cantera también grande que no pudiera decirte uno solo, te pudiera decir Despeine, Diego Lapera, Ernesto Martínez, te puedo decir Raúl Vilches, te puedo decir, no sé, Raúl Diago, Giovanni Hernández. Alain Roca, Abel Sarmiento, es que son tantos jugadores que han aportado tanto al movimiento cubano, porque mucha gente ahora sí ven la juventud de los nuevos, tienen mucha más visibilidad, pero el voleibol que se jugó de los años 60, 70 hasta los 90, 2000, era un voleibol lindo de ver, porque era un equipo muy físico, pero era elegante, ¿sabes? Eran jugadores que tenían una personalidad y transmitían ese amor en el campo. Y esa cosa yo empecé cuando empecé en la sele antes de llegar a la selección cadeta. Yo me acuerdo que en la Liga Mundial me ponía a recoger pelotas en la ciudad deportiva. Y yo me quedaba impresionado por la calidad y la técnica que tenían los jugadores cubanos, los holandeses, los italianos que venían a jugar allá a Cuba. Y eso me dio mucha fuerza, ¿no? Porque quería ser como ellos. Yo vi muchos jugadores que gracias a Dios después pude jugar contra ellos y eso me dio una gran alegría. Pero el voleibol, te digo, en Cuba el voleibol es una disciplina que ha dado tantas estrellas. Y definir el voleibol con un solo jugador sería reductivo. Sí, es verdad. Uno hoy día, gracias a la tecnología, puede ver muchos esos partidos. No todos, pero uno puede ver. Y a mí siempre me llamó mucho la atención que en los años 70 los equipos cubanos destacaban mucho por la fuerza física. No eran muy altos, 1,80 m, 85, salvo de pronto algún jugador como Raúl Vilche, que tú mencionas. Claro. El resto eran jugadores de 1,80 m, pero con un salto y una técnica impresionante. Y eso destacaba mucho porque uno veía el voleibol ruso, el voleibol japonés, que eran escuelas muy marcadas. Y de pronto entraron estos equipos cubanos muy fuertes físicamente. Y obviamente después empezaron a aparecer jugadores más altos. Sili, qué sé yo, Sarmiento, que tú mencionas, jugadores que ya están sobre el 1,90 m, 1,95 m, 2 m. Entonces, claro, eso obviamente ayudó y hoy día los jugadores son demasiado grandes, pero Sí. así. Y el voleibol cubano, bueno, fue mejorando, creciendo y participando en lo mejor, tanto hombres como mujeres, que es impresionante. Oye, cuéntame, Leonel, cuando tú empezaste a jugar ya y entraste después a la selección, ¿cómo fue para ti esa experiencia
de, obviamente, me contaste el Juego Olímpico, pero ustedes también jugaron unas Copas Américas, las ganaron contra Brasil. ¿Cómo fue para ti todo ese tiempo de jugar al más alto nivel? Bueno, esa entrada a mí en el equipo nacional fue bien dura. Yo tengo muchas anécdotas del punto de vista personal muy lindas porque logré cumplir un sueño, pero fueron muy difíciles porque mi papá en ese tiempo era el presidente de la federación Okay. y tenía mucha presión, sea él que yo no, porque al final no la sentía porque era muy joven. Sabes que a temprana edad uno juega un poco, ¿sabes? Tranquilo, porque no tiene cómo decirte, ni el pensamiento de saber que mucha gente te está mirando. Yo entraba a la cancha y solo quería demostrar que sabía jugar voleibol. Pero fue bastante difícil porque había un entrenador en ese tiempo, Juan Díaz se llama, que fue el entrenador del equipo, creo, de a partir del 96 hasta el 2000, creo. Y él se sentía muy presionado porque lo que la gente pudiera decir si me ponía en la cancha. A veces habían torneos que yo demostraba que podía estar entre los primeros, ¿no? Y entonces él, por la presión de mi papá, que era el presidente, siempre tuve que hacer un poco más de los demás. Y eso me forjó mucho, me ayudó mucho después a buscar esa estabilidad que me sirvió a, ¿sabes? A superar a esos momentos difíciles que hubieron en el equipo nacional, porque al final yo entré a jugar titular en un partido de la Liga Mundial contra Holanda, en Holanda. Un partido que Osvaldo selecciona, juega Denis el sábado Sí. y el domingo me acuerdo que Juan Díaz me llama y me dice antes del juego, mira Marshall, está Osvaldo lesionado, está Denis lesionado y tenemos un juego importante hoy domingo, tenía 18 años y la responsabilidad es toda tuya, es decir, el hecho que un entrenador le diga a un joven de 18 años una frase Muy así. fuerte, sí. Oiga, a lo mejor lo hizo como para darme un poco más de presión o que yo me sintiera mal por eso o para darme un poco más de responsabilidad, pero lo vi muy mal. Pero sinceramente entré al juego con mucha tranquilidad y logramos ganar ese partido 3-1. Y ya después de ahí me quedé como titular en la selección porque después Osvaldo se retiró y bueno, me quedé yo, entró Gilberto Herrera como entrenador a la selección. Claro. Y ahí me quedé yo como jugador puesto titular después en la Copa. En la Copa que jugamos, la Copa del Mundo en Japón, en los Panamericanos del 99, después la Copa del Mundo del 98, no, porque estaba jugando Osvaldo y yo era el segundo puesto. Pero fue una transición de las juveniles al equipo nacional muy, muy difícil para mí, debido a que mi papá era el presidente. Pero lo viví muy, muy tranquilo, porque sabía que tenía la capacidad, ¿no? La capacidad no sé, el talento para poder decirlo a mí en el campo. Perfecto, buenísimo. Oye, y después de eso, después de que decidiste dejar la selección y dedicarte a jugar profesional, ¿cómo ha sido tu carrera? Porque uno, bueno, uno, de nuevo, por el internet, uno ve muchas imágenes, muchas fotos, y especialmente uno ve cuando hay gente que arma videos de gente que tiene un salto sobresaliente, como en el caso tuyo, que tú tienes un salto impresionante, y te muestran siempre como los top 10 de los más saltadores, los que bloquean más arriba. ¿Cómo fue para ti esa experiencia de entrar a un mundo profesional, de un trabajo que obviamente es muy lindo, pero también muy duro? ¿Cómo fue para ti esa transición y la experiencia al principio? Bueno, yo te digo, sinceramente ya había tenido un poco de experiencia porque cuando tenía 17 años fui siempre debajo de la tutela de la Federación Cubana, fui a jugar a una liga profesional en Italia. Okay. Y fue mi primera experiencia, te digo, fue muy dura porque era estar 8 meses lejos de la familia, era apenas 17 años, en un país como Italia que había frío, ¿sabes? Nunca había estado mucho tiempo lejos de mis padres, lejos de mi tierra, y eso fue bastante, bastante duro al inicio, pero después me adapté. Y ya después, cuando tomo la decisión de quedarme a jugar profesionalmente definitivo, ya esa transición ya la había hecho con más temprana edad. Claro. Es decir, ya cuando llegué a Italia con 21 años, ya sabía lo que me venía. Y bueno, mi primer año estuve con un equipo que el entrenador era Velasco. Y bueno, él me ayudó mucho porque él fue el que me cambia de posición de opuesto a receptor. Perfecto. Y fue una persona que creyó desde el primer momento en mí. Porque, ¿sabes? No es fácil cambiar a un jugador
una posición como puesto que no recibe, a ponerlo a jugar receptor titular. Exacto, claro. Y me recuerdo una frase que me dijo, que me quedó plasmada, ¿no? Me dijo, yo te voy a cambiar de rol y vas a ver que vamos a llegar a la final. Y así fue. Llegamos a la final, jugando la final contra las Islas y Treviso ese año. Y ese año quedé mejor auxiliar del campeonato. Perfecto. Y fue una, para mí, una, ¿sabes? Un gran hecho, porque yo, ¿sabes? No creía nunca haber jugado receptor, porque siempre toda la carrera la foto, yo fui pasador y después fui atacador opuesto, nunca había jugado receptor. Y el hecho que un entrenador como él, que era uno de los mejores del mundo, haya creído en mí, fue una gran satisfacción. Es verdad. Oye, y bueno, tú has jugado en clubes en Italia, en Turquía, en muchas partes. ¿Cómo ha sido esa experiencia de ir armando tu vida a través del voleibol, de cambiar de países, de cultura, de clima? ¿Cómo ha sido ti, para ti año a año este mundo del voleibol? Es complicado porque muchas personas piensan que el deporte profesional es muy fácil porque dice que ustedes son pagados para jugar, pero Claro. no se dan cuenta del empeño, la dedicación y la profesionalidad que hay detrás de un jugador de alto nivel. Sí. Sobre todo si quieres mantenerte en alto nivel en el Claro. deporte, ¿no sabes? Eso conlleva mucho sacrificio. Que sinceramente lo haría otra vez si volvieran a hacer, pero fue una experiencia muy linda que estoy viviendo hasta ahora, porque ¿sabes? Voy a cumplir ahora este año 44 años y gracias a esa profesionalidad que me ha enseñado el voleibol, he llegado a esta edad, porque Claro. no solo te ayuda a ser mejor persona dentro de la cancha, sino te enseña cómo cuidar tu mente fuera de la cancha. Eso es una de las cosas que me llevo del voleibol en todos estos años. Conocer muchos países, sí, estuve en Portugal, estuve en Turquía hace años, que fue uno de los países que más me impresionó porque tenía muchas ofertas cuando era joven, pero siempre, cuando llegas a Italia, siempre tienes el miedo de salir, ¿no? Es uno de los mejores campeonatos del mundo, Claro. en los otros campeonatos la organización no es igual, pero es un error, porque después cuando fui allá, me di cuenta que la organización de Turquía y de Portugal son muy buenas también. Y sinceramente, pienso que muchas decisiones de haberme quedado en Italia por más de 11 años seguidos, hubiera hecho algo diferente porque, ¿sabes? A mí me gusta mucho viajar, conocer lugares nuevos. Y el deporte te da esa posibilidad. Entonces, Exacto. gracias a Dios, pues después de un top de años me decidí a conocer y a vivir otras realidades y me fue muy bien. Muy bien. Perfecto. Oye, ¿tienes algún recuerdo en especial de alguna parte que te haya gustado más que otra? ¿O en general el jugador en distintos países, en distintos clubes, cada uno tiene algo especial? El país y el club que más me impresionó fue el Fenerbahçe de Turquía. La Turquía. Porque ahí viví lo que es ser un jugador profesional al 100%. Porque ahí tratan, es decir, es una polideportiva y tratan a los tres deportes principales de la misma manera: el fútbol, el básquet y el vóley. Perfecto. Entonces, sabes que el fútbol es el deporte más seguido en el mundo y ellos profesionalmente tienen un nivel superior a otros. Y nosotros en ese club estábamos todos casi iguales. Entonces viví en una manera muy, muy cerrada, ¿no? Lo que es el profesionalismo, la atención, los fanáticos, el estadio lleno, siempre las personas por la calle que casi no podías caminar, la prensa, fue una experiencia muy, muy linda. Diferente a lo que se vive en Italia, porque en Italia el voleibol es muy seguido, pero en Claro. Turquía lo viví de una manera mucho más profesional, Mira. porque allí se vive al 100% el vóley, el básquet y el fútbol. Sí, increíble. Bueno, claro, lo que dices tú es muy cierto. En Italia uno ve las ligas y ve que el público es loco y las ciudades también, en primer nivel, segundo. Pero claro, uno sabe de Turquía que son más locos todavía a nivel Mucho. deportivo, el básquetbol, el vóley, y especialmente el vóley de mujeres de Turquía que le va muy bien hoy día, que está Sí. a los mejores niveles del mundo, jugando en las ligas nacionales, internacionales y todo. Entonces, claro, mira, interesante esto de Turquía. Oye,
Y para ti, ¿cómo así? O sea, uno se imagina cómo, pero esto de jugar hasta los 44 años, que conversamos al principio, ¿cómo ha sido un poco tu secreto? Porque en el fondo el voleibol lesiona mucho las rodillas, los tobillos, la espalda. Pucha, es un deporte muy duro. Y antes más, lo que conversamos del tema de las zapatillas, los gimnasios. ¿Cómo lo has hecho tú para jugar tanto tiempo y seguir vigente? Bueno, te digo, este año que acaba de terminar, pienso que ha sido el año de mi carrera donde mejor me he sentido físicamente. Y es algo extraño porque hasta los mismos fisioterapeutas, doctores del equipo no podían creer eso, porque al final fue un campeonato muy largo, porque el campeonato que jugué fue de segunda, es decir, está la Superliga y hay otra categoría menor. Claro. Y se juegan mucho más partidos, porque son 14 equipos por cada grupo. Okay. Y entonces después tienes que jugar otro, tienes que encontrarte con los demás, y fue muy largo el campeonato. Y físicamente fue increíble. Pienso que es debido a toda la disciplina que tienes, sobre todo cuando terminas de jugar. Yo cuando termino de jugar no me paro una semana máximo, después sigo entrenando, me mantengo siempre en movimiento, porque yo lo aprendí de un jugador que me enseñó mucho, o sea, Joel de Spain, que Abel Sarmiento. Me acuerdo que ellos decían que más años tienes, más tienes que entrenar, Mira. porque la recuperación es más corta. Entonces tienes que acostumbrar a tu cuerpo a estar siempre entrenado, porque si te dejas de entrenar por mucho tiempo, te cuesta más empezar de cero. Exacto. Y eso lo llevé a lo que es mi fisiología. Y cada vez que termino un campeonato, estoy muy poco tiempo parado y me mantengo siempre en movimiento. Pienso que eso sea la clave: la disciplina, la alimentación, el no hacer cosas fuera de lo normal, como trasnochar muchas veces, si puedes salir con tus amigos, tomar, yo no bebo. Y eso te ayuda mucho porque te da el cuerpo lo mantienes como una situación muy, muy, muy segura y Exacto. muy física para afrontar después lo que son los campeonatos en invierno. Exacto. Oye, y en este tema, ¿cómo es para ti jugar con y contra jugadores muy jóvenes? Porque en el fondo siempre a todo nivel la diferencia de generación se marca y especialmente los jóvenes miran a los viejos y generalmente no tienen mucho respeto. Deben decir, ¿y este viejo qué sabe? Pero ¿cómo ha sido para ti esto de jugar con más jóvenes, la relación es buena, has tenido algún problema? ¿Cómo ha sido para ti esto, el tema geográfico? No, yo gracias a Dios en Italia, al menos este año que he jugado, me han tratado con mucho respeto porque yo soy un jugador muy, muy respetuoso. Yo no trato de que todos mis compañeros de equipo respeten quién está de la otra parte, Perfecto. porque sea un equipo inferior o superior, es decir, uno tiene que tener simplemente un poco de humildad, porque todos somos seres humanos, ¿no? El hecho que uno tenga una capacidad superior a otro no lo hace mejor persona. Claro. Y eso es una filosofía que me porto yo. Yo era el capitán del equipo este año y siempre con los jóvenes le traté de inculcar eso, el respeto. Es la clave de todo, porque es lo que se lleva después. Aparte de tu jugador como profesional, después las personas te van a respetar porque eres una persona educada y que no haces ver tu superioridad, que al final sí, es un talento que te da la vida, pero no pienso que la humildad sea la base para ser mejor, sea mejor persona que mejor jugador. Y gracias a eso, no tuve problemas este año con ninguno porque me respetaban mucho y bueno, sabían que todavía al menos tengo un poco de nivel. Y no les di la posibilidad de hacerme un poco de, ¿sabes? De revancha, de challenge. Está bien, está buenísimo. Oye, Leonel, y quería preguntarte un poco, tú me dijiste, bueno, que renovaste el contrato. ¿Cómo crees tú que viene tu futuro? ¿Qué tienes planificado? ¿Vas a jugar hasta los 50, los 60? ¿Cuál es tu intención? No. Yo el año pasado firmé un contrato de 2 años, es decir, no quería, yo quería firmar uno porque sinceramente ya quería terminar ya, no porque estuviera cansado, sino porque decía, bueno, ya a esta edad. Pero después entrenando me di cuenta que físicamente estaba bien y dije, ¿por qué no? Es decir, uno se retira cuando no se divierte más
o cuando tienes lesiones que no te permiten jugar. Yo, gracias a Dios, no he tenido ningún tipo de lesión en la rodilla, ni en ningún lugar grave, ni en los hombros, ni nada. Y decidí seguir, no obstante la edad. Y pienso que ha sido la decisión más importante que he tenido, porque te digo, este año ha sido un año de muchas satisfacciones a nivel personal y a nivel ¿sabes? De mantenerme en un nivel alto, no obstante el anágrafe ya no sea el de 20 años atrás. Pero estoy contento porque, bueno, pienso que todavía me divierto, voy a entrenar y soy el primero en llegar y cuando voy a entrenar me divierto, estoy contento y eso hace que todavía amo un poco el día que yo vaya a un entrenamiento y no esté más contento, ahí yo decido terminar. Sí, es verdad. Porque Sí, el deporte es diversión, el sí, deporte es eso, diversión. justamente eso te iba a comentar, que el voleibol es un deporte, es una diversión, no es una guerra, No es una obligación. no es una obligación. Uno lo hace con placer, con alegría, y como dices tú, cuando se convierte en algo tedioso, algo que lo estás pasando mal, ¿para qué seguir jugando? No, bueno, obviamente hay gente que es más seria, pero el voleibol es hermoso, para mí el deporte más lindo que es, y la verdad que por eso tengo estas ganas de entrevistar a gente como tú, gente de todos los países del mundo, que en el fondo transmiten siempre algo en común, que tenemos un idioma en común del voleibol, que entendemos lo que hacemos, y pese a que el voleibol ha cambiado muchísimo, de que jugaba tu papá hasta hoy día, es otro voleibol. Reglas, Otro. canchas, pelota, equipamiento, es totalmente distinto, pero uno sigue queriendo el voleibol porque es tan bonito. Oye, quería preguntarte un poco tu opinión al respecto de lo que pasa hoy día en el voleibol mundial, porque estamos hablando que el voleibol ha cambiado mucho, hoy día es mucho más exposición, gracias a redes sociales uno ve a los jugadores qué piensan, qué hacen, se sacan fotos, intercambian con la gente. Antiguamente era muy difícil, especialmente con la gente de la órbita soviética que, no, que estaba muy, muy, muy protegido. Pero hoy día uno habla con todo el mundo y ve, incluso yo conversaba con un entrenador argentino que trabaja en Chile, que a él le gusta mucho que sus jugadoras sigan a otras jugadoras, porque en el fondo aprenden, ven la jugada, también pueden ver. ¿Cómo ves tú un poco lo que pasa hoy día con el voleibol a nivel mundial? ¿Cuál es tu sensación y tu opinión? Yo tengo un poco de opinión contrastada, porque te digo, eso que dices tú del voleibol, que ahora está más en vista, es algo increíble porque las informaciones son inmediatas, ¿no? Claro. Y llegas a ver tantos jugadores, tantas acciones que te pueden, a los jóvenes le dan deseo de empezar a jugar voleibol. En el mismo tiempo, es inmediato también la crítica, y hay muchos jugadores que sufren porque Mari ven en una red social que los critican por un partido mal hecho, que por una acción mal hecha, y eso a veces hace daño, ¿no? Me he dado cuenta que en el tiempo de nosotros eso no existía porque no había redes sociales y había Claro. un poco más de respeto hacia los jugadores. Ahora he visto personas que critican hacia hombres que mujeres por una acción técnica sin saber nada de vóley. Y eso veo tantos jugadores que le afecta, ¿no? Gracias a Dios, en el vóley se ve, pero no tanto, tanto como yo pensé. Es decir, pero pienso que la cosa positiva es que teniendo tanta tecnología, puedes ver acciones increíbles y que Sí, se quedan ahí inmediatamente. es Y verdad. ayudan a los jóvenes a ver lo que es el gesto técnico, lo que es la diferencia del vóley de 10 años atrás a este periodo. Pero como te digo, las redes sociales es un arma de doble filo. Si la utilizas para bien, te ayuda muchísimo. Pero si las personas son las que hacen las cosas buenas o malas, ¿no? Si hay personas negativas que usan las redes para atacar a alguien, puede hacer mucho daño. Porque el bullying informático afecta también a los atletas, ¿no? Mira, Murilo, que recién murió, no, el pasador del equipo de Brasil, el hijo de Bernardinho, ¿no? Que Bruniño, hizo un Bruno, sí. libro, todo lo que él sufrió, Bruniño, después de la Olimpiada, ¿no? Claro. Porque las redes lo mataron con tantas críticas después de haber perdido la final, ¿no? Exacto. Y eso es lo que lo, las cosas negativas que te pueden dar la tecnología. Pero en realidad pienso que el voleibol ha cambiado mucho. Ahora la velocidad del balón es mucho, mucho, mucho más rápido que antes. Los jugadores son mucho más físicos. Antes se veía mucho más la técnica. Ahora se ven, sí, jugadores técnicos, pero
la potencia sobresale en casi todos los partidos. Es verdad, es verdad lo que dices tú del doble filo de las redes sociales. Claro, uno como espectador, uno agradece ver tanta información, tanto partido, tanto contenido. Pero claro, uno se pone al lado del jugador que, como dices tú, a veces uno no sabe lo que sufre por una crítica o por un bullying que le hacen gente que, a lo mejor, gente malintencionada que no entiende el deporte, que están, como estamos conversando, de tanto sacrificio y tanta entrega. Es verdad. Bueno, interesante saberlo, obviamente, de un protagonista del voleibol actual. Oye, también quería ir un poco cerrando la conversa contigo, Leonel, preguntándote acerca de tu opinión con respecto también del voleibol cubano, que hoy día está mejorando, que hay jugadores que están destacando mucho, que a nivel de selecciones, que los hombres especialmente y mujeres tuvieron un bajón, un buen tiempo después de las generaciones tan ganadoras. ¿Cómo ves tú hoy día a las generaciones actuales de jóvenes muy talentosos que están tan nuevamente destacando a nivel mundial? El problema del voleibol, sea masculino que femenino, es que después que el deporte en Cuba no era una obligación, pero era, ¿cómo decirte?, algo talmente importante que todos los deportes tenían una calidad increíble, ¿no? Sobre todo en el tiempo que estaba Fidel Castro en el gobierno en Cuba, porque para él el deporte era el arma principal para demostrar que un pequeño país podía vérselas con grandes potencias a nivel mundial. Exacto. Después que él fallece, se perdió lo que es la cultura de seguir a los jóvenes, de seguir el voleibol masculino y femenino, y decayó mucho. No obstante, hay muchos talentos. Ahora te digo, por ejemplo, ahora el equipo masculino de vóley, desde el equipo cadeto hasta el equipo nacional, tiene jugadores de 2 metros 10, 2 metros 7, 2 metros 8, Gigantes, que muy grandes. nunca habíamos tenido una generación así. Sí. Pero le falta lo que es el seguimiento del gobierno, el seguimiento de un órgano como el INDER que le dé más atención, y esa es la única manera que el voleibol, sea a nivel, sea masculino que femenino, que ahora el masculino puede salir Sí. súper bien, empezando de la BNL, porque tiene jugadores que en Italia han demostrado que están entre los primeros a nivel mundial, más que Exacto. en Brasil, algunos que juegan en Brasil, otros en Italia. Eso te da mucha, mucha experiencia. Exacto. Pero más, todavía falta el apoyo de una institución que te dé pelotas, que te dé un terreno favorable, que te dé la alimentación, que te dé todo el apoyo para lograr tener una gran potencia en el voleibol. No, 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 no basta tener 5 o 6 jugadores que juegan en el primer nivel si después cuando regresan a Cuba no tienen las condiciones justas para desempeñarse, ¿no? Sí, es Y yo verdad. pienso que eso va a ser la única cosa que manca, que falta para que el equipo pueda mantener un nivel alto a nivel mundial. Sería muy lindo. Porque sabes que la organización tiene que ver mucho. Italia es Italia porque tiene una organización de hace muchos años. Y a lo mejor no eran, a veces no eran los jugadores más físicos, pero eran los más organizados. Y por eso ganaban tanto, porque tenían una organización de trabajo, de entrenadores, de estadísticos, de doctores, y eso es un conjunto que hace que después tú llegues a ganar medallas. ¿Verdad? Y eso es lo que le falta. Yo pienso que ellos están listos para hacer buenos resultados, pero falta ese pequeño step Sí. para ser grande como lo era el equipo de Cuba desde los años 80. 70, 80, 90, 2000. Es verdad. Eso es lo único que falta, es eso, tener esa organización en nuestro país que nos ayude a hacer una potencia del vóley de nuevo. Sería muy lindo verlo porque en el fondo uno se acuerda, especialmente el tema de la mística de los equipos cubanos. Y yo tuve la oportunidad de entrevistar a Joel Despaigne y a María Luis, los dos grandes también estrellas del voleibol cubano. Y yo les comentaba lo impresionante que era verlos jugar, no solamente por la potencia, el salto, sino también por la fuerza mental. Cuando ellos remachaban o jugaban y gritaban, era para salir corriendo el miedo. Entonces, esa mística era del voleibol cubano muy, muy, muy especial. Bueno, y como dices tú, ojalá que el trabajo se dé. Porque claro, la estatura de los jugadores cubanos hoy día es una locura. O sea, ¿de dónde sacan gente tan grande? Es impresionante. Así que desearles mucho éxito. Y bueno, y también quiero desearte también a ti mucho éxito, Leonel, que ojalá puedas seguir Gracias. pasando un buen tiempo. Y si no, bueno,
Has hecho una carrera impresionante, te felicito y agradezco también tu ganas de conversar conmigo. Yo sé que es tarde en Italia, pero para mí es un gran honor compartir contigo esta conversación del voleibol que tanto queremos y bueno, y que los seguidores puedan verte, conocerte, saber lo que piensas. Así que te doy muchas, muchas gracias. Seguir en contacto, invitarte a que sigas viendo mis canales porque lo hago con mucho cariño y respeto. Así que fue un agrado conversar contigo, Leonel. Te deseo lo mejor. Para mí fue un placer, gracias por la invitación. Yo sí, me he quedado muy impresionado porque realmente en tu canal se ven muchas cosas de hace muchos años y para mí es importante que la nueva generación sepa, ¿no? De dónde sale el vóley no solo cubano, sino a nivel mundial. Las personas que se sacrificaron para poner en alto el nombre del vóley a nivel internacional, jugadores que a veces no tenían, como dijiste al inicio, las zapatillas correctas, pero tenían un nivel de juego y una voluntad de jugar y un corazón que era increíble. Por eso te agradezco porque estás haciendo ver a muchas personas lo que es el voleibol de ahora y de antes, que es muy importante para las nuevas generaciones. Buenísimo.